Hola chicas bellas, ¿cómo están? Saluditos. Hoy es sábado, sí. Aquí estamos en familia, escuchando canciones, música, haciendo TikToks. ¿Cómo ven esa locura que acabo de hacer videos? Y estoy como esos que luego salen haciendo. El primer día les prometo que estaba, me dormí como a las 2 de la mañana viendo videos y a las risas. Hay uno bien, bien famoso donde dices, tu mamá cuando descubre TikTok, esa era yo, literal. Saludos mis bellas, hoy es sabadito, estamos aquí, no se ve, en familia, estamos allá afuera, ya es tarde, tenemos afuera como 3 horas, nada más que se me ocurrió de pronto saludarlas, que estén conmigo este ratito. Y no se ve, déjame voy para allá para que me vean. ¿Aquí me ven? Sí. Poquito se ve, no se ve tan clarito, pero aquí me ven. Ahí está mi esposo. Mi amor, ya abrí mi blog, tío de las muchachas. Por fin, ¿verdad? Por fin podemos estar aquí afuera en celebrar. Está el clima perfecto. Primer día del. ¿Qué es? ¿Spring? Ajá, primavera. Primer día de primavera, ¿cómo estar afuera? Es que había mucho viento, primer ¿verdad? Día. Uh-huh. Estamos disfrutándolo, aquí estamos en la sombrita, vean, aquí tengo la sombra porque está caliente el sol. Pero no está caliente el sol, uh-huh. Y está tranquilo el aire y se siente como primavera. Sí. Estamos pensando en abrirle el agua de la alberca para mí. Sí, tenemos que arreglarla porque hay mucho alga. Ajá. Pues la cuidaste el invierno, pues sí, pero no. Por eso es que todavía tengo chance de arreglarla, porque la he estado cuidando. Sí, la he estado cuidando. Pues sí, se arregla todavía. ¿Sí? Vamos a ocupar comprando unos químicos. Sí. Unos medicamentos para el agua, pero sí. Químicos. Pero sí se arregla todavía. Hay mucho sol. Aquí donde estás tú, mi amor. Donde está él, no tenga tanto sol, pero eso es de que se ve oscuro. Yo me veo como que estoy resplandeciente por el sol. El sol da vida. ¿Cómo se ve la diferencia, mi amor? Mira cómo veo como que traigo un la luz en mi cuerpo. Tienes luz. Sí, mi corazón. Yo la voy a tener al rato. Ya lleva unas cuantas amigas, ahí. Ya llevas un 6. Ya lleva un 6. Está bien. Ya llevo un 6 y me mandó traerle otra. Mira, me mandó traerle esa. Aquí a la IMPM que está aquí en la esquina. Y pero aquí estamos. Está Jessica, no, mamá, what are you doing? Aquí estamos con las gallinas, están afuera. Están las gallinas afuera. Están aquí, nada más que saben qué pasó ahorita. ¿Cómo se llama, amor, lo que pasó por allá arriba, Gavilán? Pasó un halcón y estaban aquí las gallinas y estaba aquí el Fred y le corrió para allá el Fred espantado, el Fred es mi perrito, porque, ya se los muestro, porque pasó aquí bajitito y hasta me espantó. Ahí están los perros allá. Y allá está mi esposo con la niña y aquí están mis gallinas. Y ahí tienen y ahí estamos ahorita. Digo, no ahí estamos, aquí estamos. A ver, aquí está bonita la luz porque como no pega mucho el sol, estoy abajo de este árbol. Y pues bueno, mis corazones bellos, aquí voy a estar un ratito, ahí les grabo pedacitos de lo que esté haciendo. Vean mi outfit de primavera, ahora sí ya saqué. Esta blusa la compré el año pasado cuando estaba terminando el calor, la compré en Walmart, pero no me la puse porque ya empezaba a hacer fresquecito. La agarré como a $5, estaba en especial. Y hasta hoy se le hizo. ¿Quieren ver mi outfit? Vean mi blusita. Y este chorcito, creo que lo compré en. No recuerdo si dónde lo compré. Ha de ser de. Fuera de Tony Wayne, yo creo, porque si no compro mis shorts, no recuerdo la verdad, lo tengo ya como, creo que es el año pasado, no recuerdo, pero qué tal, ¿les gusta mi outfit? Está bonito, ¿verdad? Está calientito, no crean, está calientito, pero como tenemos la sombra ahí, está rico,
Bueno, pues quería mandar un saludito a mi Natalia hermosa, que no la saludé en otro video. Natalia, corazón, saluditos. Y a mi Anabel también, no la saludé en otro video. Y que se me olvidaba de mis chicas que me han comentado, que no la saludé. A Meche, Coronel, a todos los chicosones. Y si alguien se me olvidó, ahí coméntenme para que los salude en el siguiente video, ¿ok? Las quiero un montón. Besitos. ¿Qué creen, amigas? Hace ratito el Fred se metió ahí al gallinero a robarse un huevo y ahorita mi esposo se dio cuenta que se metió otra vez a buscar otro huevo. Vamos a ver si sale con un huevo o no. Déjenme grabarles esto. A ver, Jessica. ¿Sí? ¿Se mira? ¿Yo que sí? Encuentra, amor. No encuentra, yo creo que no hay. Chicken. Chicken got scared. He got scared because the chicken dropped. Oh. No, no, no. Sí hay ahí, pero lo que pasa es que está una gallina culeca. Entonces cuando se acerca, trató de picar. No, no pudo porque la gallina trató de picarlo cuando estaba queriendo agarrar el huevo. Tal vez estaba en el otro lado. ¿Ves que hay tres nidos? Yo creo que el otro que Sarto agarró estaba del otro nido. Jessica, que era mamá, le dije mamá. Toma. Otro huevo. Oh, no, no trae. ¿No, Fred? ¿No te dejó? ¿No te dejó agarrarlo o te lo comiste? ¿No? ¿No? ¿No te dejó agarrarlo o te lo comiste? Todo, todo acelerado, velo. A ver, Fred, a ver, come. ¿Te lo comiste? No sé si no lo dejó, la gallina lo dejó agarrarlo o se lo comió, pero no. No me muestra su... Anda todo como agitado. Seguramente lo está picando. Porque la gallina... Déjame les enseño. La gallina está culeca. Y cada vez que te acercas te quiere picar. Déjame ver si le puedo grabar un pedacito así con cuidadito. Espéreme, sin molestarla porque no puede molestarla. Espéreme. Chicken. Vean cómo se pone. Vean. Ay, me va a picar. Ay, me va a picar. No, no te enojes, ok. No, no te enojes. Avienta el picotazo. Vean cómo está protegiendo sus, protegiéndose. No, pobrecita, no, ya no. ¡Ay! Me picó algo. ¡Ay! Me picó una espina. ¡Ay! Me picó una espina. Ya no deja que se meta ahí, Fred, porque la está estresando, pobrecita. No, no, ya no deja que se meta. Se fue para allá a tomar agua, que anda bien agitado. Pero ya no la... Ya no lo voy a dejar que se meta porque la está estresando nada más a la pobre gallina. Chicas, amigas, ¿qué es lo que pasó? No puedo ponerles el audio original porque tengo una música y YouTube no me deja subir el video. Entonces tuve que
que editar este pedacito para no quitarlo del video, que tiene muchas partes que no me permitió YouTube, pero aquí voy a hacer unas picaditas. Nada más hice las tortillas, le puse cebolla, queso, salsa. Aquí van a mirar un poquito. Le estoy hablando, pero disculpen que no está. No puedo poner estas partes porque mi esposo tenía la música bien fuerte y le hice picaditas a mi esposo para que comiera, pero quería dejar este pedacito nada más aquí para que vean un poco y me acompañen este día. La pasamos súper, súper, súper bien. Tu música todo el día, como pudieron mirar. Y nada más que ya era tarde, mi esposo se echó sus buenas tomadas. La verdad, sí, sí tomó bastante. Tomó como creo que unas 5 o 6. Ni sé cuántas se tomó, pero sí, comió bien tarde. Tenía un montón, tarde, perdón, tenía un montón de hambre. Miren, aquí le puse esa cebollita, queso. Ahora le voy a poner un poquitito de aceite. El aceite, de hecho, va primero, nada más que se me olvidó. Nada más para que se medio fría un poquito la cebolla y la salsa del queso. Estas picadas están riquísimas. Yo las hago seguido para el desayuno. Así como están, nada más les pongo un huevito encima estrellado ya cocido. Y no, hombre, lo mejor del mundo. Luego les hago la receta bien porque sí se las hice bien ahorita, pero no lo pude poner porque mi esposo tiene la música, como les digo, creo que les dije como 10 veces. Pero ya, comimos súper, súper rico. La pasamos bien a gusto en familia. Estaba ahí Vanessa, ella cocinó, tenía un cocinero en la cocina como siempre. Y bailé un montón y estuvimos bien, bien a gusto afuera todo el día porque era el primer día de primavera que no había tanto, tanto aire. Y por aquí donde yo vivo es un lugar donde hay muchísimo viento. Disfrutamos súper bien. Ahorita tiene ya 2 semanas, una semana bien bonito el clima. Vean. Está riquísima, se llaman picaditas. Eso yo las aprendí a hacer en Veracruz cuando viví con mi hermana 2 años, casi 3 años. Ayer las hacía muy seguido porque las hacen mucho ahí en Veracruz, en el puerto. Entonces ahí las estoy preparando. Le preparé 3 a mi esposo y me dejé 2 para mí. Y también hice carne molida. Ahí sigo hablando. Disculpen que no va a estar muy bien este video, pero les quise hacer ese pedacito. Creo que ya les dije como 10 veces también eso, ¿verdad? Esta costumbre de repetir las cosas. Ay, ay, ay. Y también hice picadito. No picadito, picadillo. Es carne molida con papas y guisado. Este lo hacía mi suegra y ella me enseñó a hacerlo. A mi esposo le gusta mucho. A niño le gustaba mucho y le gusta también ahorita. Pero a mi niño les encanta. Entonces ahí voy a servirles a cada quien. A mi esposo, a mi niña y a mi niño para que coman. Y pues la picada ya estuvieron listas. Aquí ahorita van a mirar cuando las voy a servir en un plato. ¿Será que? Oh, pues. Solo voy a dar a mi esposo 3 y yo me voy a comer 2. Porque yo ya había comido nada más que cuando las hice se me antojaron otra vez y no pude resistir. Esa es una de mis comidas favoritas. Yo las hago bien seguido para desayunar. Bueno, antes no las hacía, pero tiene un tiempito haciéndolas. Y ya que empecé, ya no paro. Están súper ricas, las recomiendo. Es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tenemos el quesito. Bueno, pues todo el mundo, nosotros los mexicanos, los latinos, tenemos quesito, tenemos salsita y cebolla. Entonces, te aseguro que todo lo que ocupas está en tu. Hoy una bolsa de Maseca. Todo lo que ocupas está en tu alacena. Aquí le estoy diciendo que ya le estoy sirviendo a mis niños el picadillo. Creo que se los voy a enseñar ahorita. Ahorita van a mirarlo. Me quedó súper, súper rico. También es muy fácil hacer también luego si quieres se los hago. Pero pues es una comida muy típica mexicana que me imagino que la mayoría de ustedes, chicas, sabe hacerlo. Y saben hacer ustedes, díganme ustedes cómo lo hacen. A ver si es igual que el mío. Esta receta me la enseñó mi suegra, como les dije. Entonces yo la hago justo como ella me enseñó a hacerlo. Ya, súper rico. Pues ya nada, amigos, aquí ya nada más le voy a dar la comida a los niños, a mi esposo, comer y ya. Al ratito nos vamos a mirar otra vez antes de. Ahí voy a ponerles el audio original. Ok, corazón, las quiero un montón. Aquí las veo un ratito. Pues chicas, ahora sí, a dar la comida. Vamos a comer allá afuera porque está el clima, como les digo, súper, 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 súper bonito, agradable para disfrutarlo al 1000. Y vamos a comer allá afuera todos. Y pues ahí yo ahorita les echo su bailadilla de. Súper feliz de que voy a comer. Me encanta la comida, ¿no? ¿A quién no, verdad? Ok, chicas, ahorita las veo. Chicas, ay, son las 10 de la noche. No me acordaba que tenía este vlog abierto. Ya me iba a quitar el maquillaje para dormir. Nada más que tengo que llevar a su amigo
de Vanessa a su casa. Y mami, ¿qué está? Y lo lleva a su casa el muchacho, porque puede venir aquí, pero su mamá nada más lo deja venir aquí y Vanessa más puede ir allá, pero no puede andar en las calles. Entonces ella lo trajo, yo lo voy a llevar. Porque pues no podemos arriesgarnos a quedar en la calle los muchachos. Entonces les voy a dar un ride ahorita a su casa y no me acordaba que tenía el blog abierto. Entonces aquí voy a despedir mis locorazones. Les hice un en vivo ahorita. Gracias, chicas, que estuvieron conmigo. Le pasamos a gusto ahí platicando un buen rato, duramos una hora. Gracias, mis chicas bellas, a todas las que estuvieron conmigo. Y y pues nada, aquí les hago otro. Sigo grabando poquito a poquito. Hoy fue un día totalmente diferente. Mi cocina está sucia, sucia, sucia. Cocinamos todo el día, Vanessa y yo, y no hicimos nada. Así pueden mirar ahí el trasterío. Ya mañana lo hago. De vez en cuando pasa esto de que no dejo la cocina bien limpia y los trastes no me preocupo por lavarlos. No pasa muy seguido. Me gusta lavarlos porque no me gusta que se me junten tantos. Pero de vez en cuando pasa estos y no me voy a preocupar para nada por lavarlos hoy. Ya mañana. Y Jessica está jugando aquí, pero se tiene que ir a dormir en 5 minutos. 6 minutos. Que se coma la fruta, lo mando a cepillarse. En lo que voy y vengo. Y pues ¿You ready? Vamos pues. Let's go. La voy a llevar. Y entonces, pues, gracias por estar conmigo en este vlog. Y pues no se olviden de que las quiero un montón. Los quiero un montón. Nada, pues, prende la luz porque no me ve nada. Voy a despedir mi blog en oscuras. Ay, ¿sabes qué? Me voy a quitar esto porque ya me como que me fastidió. Ay, ay, la cola. Oh. Ay, qué descanso, ¿verdad? Cuando se quita uno la liga, qué descanso. Me voy a dejar aquí por lo pronto. Y hasta que venga, no me voy a bajar del carro. Nada más lo voy a dejar y me regreso. Y pues, ay, voy de aquí. Ok, amigas, ya me estaba despidiendo como siempre y me voy por todos lados, ¿verdad? Las veo en el siguiente vlog, las quiero muchísimo. Besitos, besotes, adiós.